nuestros productores están produciendo el tipo de cacao en un mayor porcentaje, es el CCN51, pero también tenemos un 20%, ¿no?, de parcelas que tienen instaladas el clon ICS95 y algunos criollos que son propios de la zona, ¿no? Con este tipo de cacao estamos comercializando el cacao fino de aroma, que va para chocolateros que hacen este tipo de chocolate fino. Actualmente contamos con dos certificaciones, una de ellas es la certificación orgánica, en las cuales aplicamos a las normas de la Unión Europea, la norma para Estados Unidos, la norma peruana, y últimamente hemos accedido a la norma para Suiza, que es el orgánico BioSuisse. También contamos con el sello de comercio justo, tenemos chocolates bitter al 70%, también tenemos la pasta 100%, que es un chocolate para taza, también trabajamos con nuestras chocotejas, que tenemos rellenos de frutas propias de acá de la zona. También estamos trabajando con un producto muy prometedor, muy innovador, que es el majambo. También tenemos chocolates de majambo, majambo con café, y también un mix entre cacao y majambo, ¿no?, que es una fusión de teobroma al 80%.